Bienvenidos a otro video de Melody Orquídeas. Hoy quiero mostrarles estas orquídeas que están aquí y quiero decirles qué es lo que yo hago con orquídeas que se han quedado con muy poquitas hojas o se están deshidratando mucho por lo que no tienen suficientes raíces. Esta orquídea de aquí ustedes ya la habían visto en otro video y en este video lo que les quiero mostrar es de que hay que tener consistencia, de que hay que seguir haciendo estos pasos que yo les voy a dar para que su orquídea se recupere más rápido. Esta orquídea de aquí no se me ha recuperado a mí. Como pueden ver, las hojas todavía están, se pusieron como más deshidratadas, más suavecitas, y eso es porque yo no le he puesto mucha atención. Si yo le hubiera puesto más atención, esta orquídea ya estuviera más bonita, estuviera con más hojas y más raíces. Bueno, a lo que voy a explicarles es que cuando ustedes tienen una orquídea como esta que ven aquí, que se ha quedado con poquitas raíces y sus hojas se le están poniendo así feitas porque se están deshidratando por falta de agua, lo que hay que hacer, que si ustedes no las han trasplantado, lo que tienen que hacer es trasplantarlas al sustrato que ustedes gusten, en una maceta con buen drenaje. Y lo que ustedes van a hacer es comprar, o si ustedes ya tienen una botellita de spray como estas que ven aquí, lo que van a hacer es que vamos a echar un poquito de agua en la botella, y esto es súper súper fácil. Lo único que vamos a hacer es echar agua a todo alrededor del sustrato, evitando no mojar lo que es la corona de la orquídea, y vamos a echar agua en la parte al revés de las hojas de nuestras orquídeas. ¿Por qué? Porque las orquídeas pueden absorber agua por detrás de sus hojas y eso les va a ayudar a alimentarse si ellas no tienen suficientes raíces. Y como pueden ver aquí, ya esta orquídea ya empezó a echar hojita nueva, lo que me indica que lo que yo estoy haciendo a ella le está gustando, y donde ella está, a ella le está gustando. Igual que a esta, vean, a esta como pueden ver ya le eché agua. Como pueden ver, el sustrato de abajo está completamente seco, pero el de arriba está húmedo. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer cuando una orquídea no tiene muchas raíces o muy muy pocas hojas o está deshidratada es tratar de mantener la área de arriba húmeda, pero no empapada. Y como pueden ver a esta, pues yo no le eché demasiada agua, le eché muy muy poquita agua con la botellita de spray. Por eso les digo que tienen que buscar una botellita de spray para poder calcular lo que es el agua que nosotros le vamos a estar echando al riego. ¿Por qué no se me ha recuperado esta orquídea? Porque yo no estoy haciendo esto seguido. Esto se trata de que si yo le eché agua hoy y mañana o pasado amanece el sustrato, que es la capa de arriba, amanece seca, completamente seca, entonces volvemos a rociar agua. Al rociar poquita agua no vamos a podrir las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces de la orquídea están absorbiendo el agua que nosotros echamos, y al no ser mucho, entonces al otro día o en dos días las raíces ya están completamente secas, lo que indica que necesitan más agua. Entonces volvemos y rociamos agua solo en la parte de arriba. Y al estar rociando agua en la parte de arriba cada dos días que el sustrato esté seco, ellas lo van a ir absorbiendo con sus raíces y el agua también se evapora. Entonces lo que hace esa evaporación es de que ellas absorben eso en sus hojas, y así es como ellas se van hidratando también. Ahora, estas hojas que ustedes ven aquí toditas arrugadas, ellas ya no se van a poner como las hojas que estaban al principio, hojas bonitas. Ellas pues van a quedar así, y conforme el tiempo que esta orquídea vaya creciendo, va a ir echando más hojas. Entonces esas hojas van a quedar al final y de último terminarán cayendo, se van a ir poniendo amarillas. Pero esto consiste en solo regar con una botellita de spray alrededor
del sustrato, evitando mojar la parte de en medio, que es la corona de la orquídea, y ponerla en un lugar donde le dé buena luz. Si ustedes ven que la orquídea empieza a sacar raíces y empieza a sacar hojas, no vamos a mover a la orquídea de donde nosotros la teníamos. ¿Por qué? Porque ella se está adaptando a ese clima, a esa luz y al riego que ustedes le están dando. Entonces, vamos a poner a la orquídea que estamos rescatando en un lugar, en una ventana donde entre luz, puede filtrar el sol. El sol que entra por las mañanas en las ventanas es súper, súper bueno, no quema las orquídeas. La cosa es irlas poniendo poco a poco o a que ellas también se vayan adaptando a la luz que va entrando por las ventanas. Así que poner una orquídea enfrente de una ventana donde entre la luz filtrada del sol es súper, súper bueno para ellas y les ayuda bastante para ellas poder seguir desarrollando lo que son sus raíces y las hojas. Ahora, si no tenemos raíces en nuestra orquídea, ¿cómo nuestra orquídea va a absorber el agua? Por medio de las hojas, por la parte de abajo de las hojas. Así que entonces por eso es bueno levantar las hojitas y echar agua en la parte de abajo. Ella lo va a absorber. Tampoco vamos a empapar demasiado las hojas de las orquídeas. Y como pueden ver, pues aquí va poco a poco. Este es un procedimiento que también va a tomar un poquito de tiempo, pero si ustedes son consistentes, esto les va a servir y les va a ayudar súper, súper rápido. Pero si ustedes son de las personas que no siguen haciendo esto como muy seguido, entonces lo que va a pasar es de que la orquídea se va a estancar, se va a quedar ahí, no va a echar hojas ni raíces, pero no se va a morir. También otra cosa, cuando ustedes vean que ya la orquídea va echando raicitas nuevas, no muevan a la orquídea del lugar, no le cambien el sustrato, déjenla como está, síganla cuidando igual. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ya mi orquídea echó raíces, tiene hojas, ya puedo empezar a echarle fertilizante. Puedes empezar a echarle fertilizante muy, muy poquito, porque ella se tiene que ir adaptando a todo lo que tú le vayas haciendo. Pero tampoco empiecen a echarle demasiado fertilizante al nomás ver que ya está empezando a salir la raíz, porque a veces esos fertilizantes pues pueden llegar a quemar a las nuevas raíces de nuestras orquídeas, y entonces ahí empezamos otra vez el nuevo proceso de nuestras orquídeas. Ahora les voy a enseñar otra orquídea. Vean, esta orquídea de aquí, pues también la recibí creo que el año pasado, pero tuve un problema con ella, entonces se estancó en su crecimiento, no me echaba raíces, tampoco me echaba hojas. Entonces empecé a aplicar este mismo procedimiento de irle echando agua, vean, a todo alrededor de su sustrato. No vamos a poner la botellita de spray aquí, vamos a ponerlo aquí alrededor, ya que el agua, pues al tocar el sustrato, entonces salpica y ya humedece lo que son las demás raíces. Vean, no sé si ahí me estoy enfocando bien. Y como pueden ver aquí, pues ya esta orquídea de aquí ya tiene esto de aquí, que es una nueva hojita. Y aquí pues ya le van saliendo sus nuevas raícitas. A esta orquídea todavía no le estoy echando fertilizante, pero vean, ahí va. Y esto es lo que les digo, si ustedes dejan de ser consistentes en estarles echando agua cada vez que el sustrato de arriba está seco, entonces lo que va a pasar es esto, que la orquídea va a dejar de crecer esa raíz. ¿Por qué? Porque no siente la humedad. Para que las raíces sigan creciendo en nuestras orquídeas, ellas tienen que sentir la humedad del sustrato, no encharcamiento, pero humedad. Entonces, por eso es de que nosotros solo vamos a regar poquito. ¿Y por qué regamos así de poquito? Porque si nosotros hacemos un riego normal de sumergir la maceta o de echarle agua por encima,
lo que va a pasar es de que todo el agua va a caer aquí abajo. Y al caer aquí abajo, el sustrato de abajo se va a mantener más mojado y el de arriba siempre se va a secar primero. Entonces lo que nosotros queremos es mantener el sustrato de arriba húmedo y el de abajo seco. Ya conforme vayan creciendo las raíces de nuestras orquídeas y vayan penetrando lo que es el sustrato, entonces ya venimos y empezamos a hacer riegos completos. Pero por ahora, si tienen una orquídea así, pues vamos a hacer este tipo de riego que les estoy mostrando y así vamos a poder controlar un poquito más lo que es el riego en nuestras orquídeas que están escasas de hojas o de raíces o están súper deshidratadas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Estas fueron las tres orquídeas que les presenté que están en rescate. Acuérdense de poner a sus orquídeas en buena luz, seguir con los riegos constantemente con la botella de spray para que estas orquídeas se recuperen y algún día se puedan ver como esta hermosura de aquí. Vean qué flores tan bonitas y tiene una fragancia súper, súper rica. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Si ya lo has hecho, muchas gracias. Dejen sus comentarios en la área de comentarios. Y esto fue todo por hoy. Acuérdense que tenemos un grupo en Facebook que se llama Melody Orquídeas y otras plantas. Y estoy en Instagram como Melody Orquídeas. Bye.